Otra cosa. Aumentar la responsabilidad en los niños y niñas. Ay. Los niños van a pensar que tú eres un impostor. Promover lo que es la responsabilidad. ¡Ya empieza! ¡Es lo que les queda! Las 12 del mediodía. La pasarela radial, otra cosa, radio show. De lunes a viernes estamos aquí como de costumbre, un día muy especial. Hoy, de 12 a 1, vamos a estar compartiendo con todos ustedes tips muy específicos para gente muy específica y noticias muy oportunas en este miércoles para padres. María Alejandra está con nosotros. Hola Marola. Señora, qué bueno compartir con ustedes una vez más en este miércoles, mitad de semana, el ombliguito de la semana, así como cariñosamente le decimos. Y recordarles que pueden sintonizarnos cada día de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de Supra 101.7 FM y también lo puede hacer a través de la web www.otracosa.biz. Con Zeta. Vamos a tratar en el día de hoy dos temas muy interesantes. Yes. Hablaremos sobre el momento de elegir una niñera, lo que debemos tomar en cuenta, tips específicos para que usted pueda elegir la acompañante de su hijo. Atención, muy importante. Padres, en especial los padres primerizos que están desde ya, pues, volviéndose locos, porque yo he visto ese caso, no sé tú, Marola, pero es, al ser primerizos, se preocupan o se sobrepreocupan por tantos detallitos. Que elegir una niñera es una misión casi imposible por los exigentes que se han vuelto. Eso también hablaremos en el día de hoy, miércoles, para padres, de los consejitos necesarios para que tomes en cuenta al momento de fomentar la responsabilidad en los niños y niñas. Ay. Hoy es un miércoles para padres en el que también vamos a buscar temas como el que nuestra productora ha elegido en el día de hoy. Porque si bien es cierto que somos responsables de las acciones de nuestros hijos, también es cierto que nosotros, desde que nacen, somos los principales responsables de que ellos sean responsables. Valga el pleonasmo, la redundancia, como sí, usted lo quiera colocar. Pero yo entiendo que la responsabilidad en los niños es uno de los valores que más están siendo quebrantados con la velocidad del día a día. Sí. Que por querer hacerlo todo rápido, como que no responsabilizamos que hasta que no sea él o ella, el niño y la niña que haga tal o cual cosa, nosotros por resolverlo más rápido o salir de eso. Por salir yo. Señores, es cierto que los hijos, nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, pero discúlpeme, a un niño de 3, 4, 5 años, usted no le debe justificar que esté imitando la acción de una persona de 27, 28, 30 años, porque tiene responsabilidades y prioridades diferentes. O sea, el que yo salga huyendo rápido porque tengo que llegar a un sitio a las 5 de la tarde y son las 4 ya, por ejemplo, yo no debo aplaudirle ni pasar por alto el que mi hijo haga eso mismo sin que nadie lo esté esperando, que para jugar afuera. Promover lo que es la responsabilidad. Señores, promover la responsabilidad en los niños no es más que tratar de colocar tareas y asignarles el tiempo en el que deben cumplir con ellas. O sea, cuando el niño no pueda cumplirlas, realmente no es que se debe castigar, pero tal vez utilizar eso como un puentecito, como una clave para que acerque a la manera en que realmente es más sencillo de que dé el tiempo a hacerlo. ¿No? Mira, es tan importante saber como padre cuándo apretar y cuándo aflojar. Porque un ejemplo que pasa con muchísimos niños, cuando el papá le permite tanta autonomía al niño, tanta identidad, se puede perder. Lo puedes perder. Mira que pasa el ejemplo perfecto en mí. A mí me pasó que me pusieron a estudiar inglés. Terminé en inglés, qué sé yo, a los 12 años. De los 12 a los 18 en la universidad, yo no hice absolutamente nada en la tarde. Te creo.
Y yo hoy digo como adulta, ¿por qué mi mamá y mi papá no me obligaron a estudiar algo, otro idioma, a estudiar computadora, a estudiar lo que sea? Los principales pleitos de mi mamá y mi papá era porque mi papá decía, pero tú me puedes explicar cuál es el afán de darle tanta vacación y tanto momento libre a un muchacho. Sí. O sea, ¿por qué hay que darle tanto vacaciones, tanto momento de esparcimiento? ¿Por qué tiene que ser tan libre? ¿Por qué no, tanto? Hay que obligarlo, porque eso se va a agradecer en el futuro. Lamentablemente, aunque no lo entendamos, nosotros como padres debemos hacerle entender al niño que así como ese momento de esparcimiento y diversión es importante, que ellos quieren que sean dos, y como nos da pena cuando tenemos que sacarlo del playground, que nos ponen carita, ay, ya no vamos, ay, cuando se acabó el cumpleaños. Así mismo, cuando son dos horas de estudio, que ya vayan 45 minutos, usted debe ejercer esa misma intención de, así como tú duras 3 o 4 horas jugando, esto también amerita un tiempo de concentración única y exclusivamente en los estudios. Okay. ¿Sabes qué es importante? Escucharlos. Por ejemplo, si tú ves que tu hijo está como desenfocado, pregúntale qué te gusta. ¿Te gusta la pintura? ¿Te gusta la música? Y en base a lo que, a la información, correcto, que él te dé, ponerlo en una clase. Ok, después de la pintura, ¿tú quieres tirar patas? Vamos a ponerte en judo. Después del judo, fútbol. Ahora, o sea, si el niño te dice, no quiero hacer nada y me quiero quedar acostado, ahí hay problema. Chequéalo porque es tengo presión. ¿No? Hay problemas, exacto. Los niños manifiestan sus depresiones con esa poca intención de hacer lo que sea. Porque no debe existir mayor satisfacción para nuestros momentos en familia que verlos sonreír, que verlos pasarla bien. O sea, que eso que muchos le podemos llamar poner de mojiganga, porque, conchale, de verdad que no se siente muy gracioso. Sí. Debe ser la recompensa más grande. Y tenemos hoy un personaje, pero que también es una de las personas que más ha asumido con interés y con entrega, pues, esta dedicación de su talento y su arte a nuestros niños. Gracias, productora, por peinarme. Está con nosotros Alambrito. Mándame la productora para acá para ver si me ayuda a peinarme. Esponja que tú tienes el día de hoy. En televisión entro en 1996 con Icha. Ay, sí, recuerdo. Eso fue en la televisión dominicana. Icha abrió su Instagram. Icha comenzó, tú sabes que Icha estaba en Sábado Chiquito. Pero cuando salió el Sábado Chiquito, se fue al Canal 4 y luego entonces pasó a Telesistema en esa parte, porque yo entré con el Club de Icha. Yo era el payaso Alambrito. Luego, más adelante, yo hice el crossover, porque ella se explica el crossover. Yo tenía la intención de no quedarme de payaso toda la vida, porque yo quería precisamente explotar muchas cosas, que yo, por ejemplo, yo soy compositor, todo. Yo, por ejemplo, la parte de la actuación, si yo voy a una película, ¿cómo yo voy a estar? Un personaje dentro de otro personaje, ¿no? Exacto. No podía estar de payaso, entonces tenía que parar. Sí, a propósito de los super, ¿verdad? A propósito de los super. Alambrito es un payaso en su casa. Ay, mi corazón, con los hijos míos, sí. Pero mi vida, que yo comienzo practicando en mi casa. Feliz. Lo que no me funciona con los míos, no va a funcionar con otros. Ah, no es tan sencillo como eso. Pero mira qué punto tan importante mencionas. ¿Te ha tocado en algún momento estar en un cumpleaños, una actividad con niños, donde el niño haya sido un público tan difícil, que por más que tú hagas, te de patilla, brinca, porque ese es tu cabello, ese es tú. Parte del proceso de evolución de que yo era el payaso Alambrito a el intrépido animador Alambrito, sí, viene de eso. Cuando yo me estoy, llego de un cumpleaños, o sea, que los payasos usan su peluca, esas cosas, y me estoy quitando el maquillaje en mi casa y me quito la peluca. El niño mío pequeño, Armandito, me dice, papi, pero los niños van a pensar que tú eres un impostor. Mentira, mentira, mentira. Y yo analicé, yo dije, pero ¿qué edad? ¿Qué edad? Él tenía como 5 o 6 años. Dios bendiga. Óyeme, impostor. Van a pensar que tú eres un impostor. Y yo dije, pero es verdad. O sea, un niño me ve quitándome la peluca, ¿qué iba a decir? Claro, o sea, fue la de repente fría. Yo dejo de ser yo siendo yo. Sí. Entonces, ¿podemos conocer a la persona? ¿Podemos conocer tu nombre? A Jerónimo Cordero. Exacto. ¿Qué? No. ¿Qué se llamaba? Alan Brito. Yo también. No, tu apellido Brito. Corazón. Ay, Dios mío. Ese es el nombre, artístico. ¿Cómo llegas a ese nombre? Imagínate, con ese nombre. Creo que no va como con mi personalidad. Y con ustedes, Jerónimo Cordero. Voy a explicarte que lo de intrépido animador viene por el intrépido volador. Okay. Jerónimo Cordero siempre ha sido una persona paciente, calmado, tranquilo. De hecho, yo llegaba a las actividades porque yo también animo actividades de adultos, sí, pero siempre con el concepto familiar. O sea, yo no daño a mi personaje infantil en una actividad de adultos, claro, por ganarme unos pesos, no. Okay. Entonces, cuando yo llegaba a las actividades de civil, saludos,
yo soy el animador. Ajá. Y usted que va a animar. Ajá. Me decía, óyeme, pero inmediatamente yo salí a escena, que me ponía inmediatamente me activaba. Claro. Entonces, el personaje del intrépido volador era una mosquita, era una mosca que vivía en una caja de fósforo, que de civil andaba así mismo y nadie. Ay, pero cuando había problemas, se ponía sus lentes. Ya. Claro que. Oye, mi amor. Era el rebelde, se ponía los lentes y se convertía en el intrépido volador. Alambrito está en Parque Intrépido, en televisión y también en La Cabinita, en radio. No, La Cabinita, hay que escuchar. Háblame de eso. La Cabinita es una opción para llevar a los niños tranquilos. Idónea. Porque, por ejemplo, de 7 a 8. A las 7. Tú vas llevando a tu niño, ¿qué tú le pones? Vamos, no le puede poner el gobierno de la mañana. No, el sol. Es una situación, es un concepto que se ha elaborado. Pero el programa no es infantil como piensan. El programa sí es para niños, pero para los niños de ahora y para los niños de antes. Sí. O sea, papá y mamá. Nos hacen recordar muñequitos. Claro, porque es un programa. Por ejemplo, los miércoles de muñequitos. Sí. O sea, se piden canciones solamente de muñequitos, series y películas. Pero no solamente de los niños de ahora, ¿no? Los niños piden a Bayaga, piden a Cuán, pero los papás también piden. Y antes de irnos y despidiendo a Alambrito, debemos felicitar a una persona que es quien hace que www.otracosa.bizconzeta, nuestra página del programa, y yelitzalora.net, nuestra página personal, estén siempre actualizada, refresh, online, y es Rasco de B1 Radio. Happy birthday, Rasco. We love you. Otra cosa.